trabajar en libros. ¿Sí? Hoy vamos a ir al libro. ¿Ok? Vamos al libro, señoras y señores de primero primaria, señoritos y señoritas, niños y niñas, bebés, nenes. Bueno, vamos a la página número 142. ¿Sí? Dime, mi amor. ¿Tienen libro? Los que no tienen libro, vas a ir copiando los ejercicios que yo te diga en tu cuaderno, ¿sí? Para que valga como libro. Gracias, Miss. Está bien, gracias. 142. Escuchen, 142. ¿Qué número será? ¿Alguien me puede decir qué número son? Ya, Miss. Uno, cuatro, dos. ¡Muy bien! 142. 1, 4, 2. Ya lo escribí en el chat para que puedan encontrar la página. En donde encontramos las actividades, ¿ok? Voy a compartirte yo también aquí para que puedas ver qué página y qué ejercicio son. Bueno, permíteme, vamos a ver por aquí. ¡Listo! Vamos a ir al ejercicio número 2. Los que no tienen libro solo van a ir copiando el número con su nombre. ¿Qué? ¿Okay? Yo platiqué. Va, a ver, le vamos a pedir a Daniel. Daniel, amor lindo, ¿puedes leer las instrucciones del número 2, por favor? Te escuchamos, Daniel. Donde dice une. Uno con una línea. Unía según corresponda. Corresponda. Gracias, Daniel. En esta serie lo podemos hacer con crayones de colores, ¿sí? Vamos a unir el número con su nombre. El primer numerito, ¿cómo se llama, chicos? ¿Cómo creen que se llama? ¿Sí? 100. Va, si es 100, lo uno con una línea en donde dice 100. Puedes tomar otro color o el mismo color. El segundo numerito, ¿cómo creen que se llama? 500. 300. Cientos y cuatrocientos. ¡Muy bien, amor lindo! Solo que lo demás no lo voy a hacer yo porque lo van a hacer ustedes, ¿sí? Donde dice 200, 600 y 400. Esa parte la van a hacer ustedes solitos. Activar tu audio. Nos lees el número 3. Completa. Completa, muy bien, mi amor. Vamos a leer la primera columna. ¿Hay...? ¿Me puede esperar? ¿Me puede dar otro minuto, por favor? Sí, te puedo dar otro minuto. Gracias, no ha terminado la 2. Está bien. Chicos, si no han terminado la 2, no se preocupen, ¿sí? Para mientras, yo voy a explicar el número 3. Vamos donde está la primera parte de los dibujos, chicos. Vamos a ver, ¿cuántas frutas hay en total de las dos cajas? ¿100 más 100? 200. Entonces, vamos a escribir que hay 2 centenas. ¿Por qué centenas? Porque cuando decimos centenas, hablamos del 100. Vamos a escribir, hay 2 centenas... que son 20 decenas, ¿sí? Y hay 200 frutas, ¿ok? En esta parte les voy a ayudar porque aquí ya viene el tema de multiplicación, pero nosotros aún no vamos a ver multiplicación, ¿ok? Entonces, mis amores lindos, los voy a ayudar en esta parte, ¿sí? Bueno, les pregunto, ¿cuántas latas de jugo de manzana hay? Cuatro. ¿Puros?
Cinco. Hay cinco. ¿Hay cuatro o hay cinco? Cinco. Hay cinco. Muy bien. Cinco. Muy bien. Entonces vamos a escribir cinco. Vamos a escribir que hay cinco latas después de cinco. Después 500. Después cinco. Sigue el... Por favor. Sí, y luego el 500. Voy a dejar esto aquí, chicos. Recuerden que no lo voy a borrar porque hay compañeritos que aún trabajan un poco más lento, ¿sí? Ahora terminé el ejercicio 3. Vamos a revisar si está bueno, ¿ok? A ver, ¿cuántas cajitas de cartas hay? Cuatro. 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 ¿Qué serían? ¿Cuántas? Son 400. No, 40. 40 decenas que al final son 400. ¿Qué? Son, dice caramelos, yo dije tarjetas. Bien, para mientras que los demás terminan, Crista Altán, ¿nos quieres leer las instrucciones del número 4, Crista? Fuerte, mi amor lindo. Activa tu audio. Con el cartel. Muy bien, qué lindo. Tenemos dos carteles, el amarillo y el de color rosado, ¿sí? Después voy a volver a proyectar esto, ¿sí? No se preocupen. Para que los que se quedaron atrás lo puedan revisar. Solo voy a ubicarme en el ejercicio de abajo, ¿sí? Veamos. Rodea el animal que corresponde a cada cartel. Tenemos que rodear el número que sea igual a la cifra de a la par. Vamos a rodearlo con cualquier color que tú quieras, ¿sí? Vean, pues, 300 unidades. 300 unidades es igual a decir 3 decenas, ¿sí o no? No. No. Como es no, no lo rodeo. Me paso al siguiente animal. ¿Será que 300 unidades es igual a 30 unidades? Sí. No. 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 Pensándolo bien, no. 500 unidades. Es normal. Ahora, 30 decenas. 30 decenas es igual a 300 unidades. Sí. Va, sí. Como ese animalito sí es sí. Igual, vamos a rodearlo. Miren, hagámosle un círculo con lápiz o del color que tú quieras, ¿sí? Ah. Ahora, cinco centenas. Cuando decimos cinco centenas, son 100, 200, 300, 400, son 500. A ver... ¿Con cuál animalito cree usted que se relaciona? Mis el la final. Vamos a ver, el primero se parece a un mapache, el segundo es un jaguar y el tercero parece un tapir. Hormiguero. Vamos a rodearlo con él. Jaguar. Sí, con el jaguar o será leopardo. Yo creo que es más un jaguar. ¿Qué creen ustedes? ¿Que es un jaguar o es un leopardo? Jaguar. Es chita. Es chita. Muy bien. Es chita. No había escuchado que se le decía chita. Bueno. Es inglés. Me parece muy bien. A ver, Soar. ¿Puedes leer el número 5, por favor? Soa, el número 5, con todo y problema. Activa tu audio. Entonces dice Pablo. Dice, responde, Pablo vende periódico. Hoy recibió 9 paquetes con 10 periódicos. En cada paquete, ¿cuántos periódicos
gracias al perrito que se escuchó de fondo. Vean, pues, Soa nos leyó que Pablo vende periódicos, pero Pablo hoy recibió 9 periódicos con 10 paquetes. A ver, si ustedes cuentan de 10 en 10, ¿cuántos serían los paquetes? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Sí, mi amor, después de resolver este problema. Vean, pues, nos dio 90, ¿sí? Ahora, ¿cuántos periódicos me hacen falta para llegar al 100? ¿Cuántos? Me hacen falta 10 periódicos. Muy bien. Entonces voy a escribir abajo. Vamos a escribir abajo en la línea vacía. Vamos a escribir, le faltan 10 periódicos. Vamos a escribir el número 10, ¿ok? Ahorita, mi amor lindo, para poder hacer la siguiente página, primero vamos a pasar al cuaderno, ¿sí? Te voy a explicar cómo vamos a hacer el ábaco que el libro nos presenta. Cuando ya sepamos cómo usar el ábaco, nos regresamos al libro, ¿sí? Ahorita no cierres tu libro. Déjalo por un ladito abierto en la misma página para que no se te pierda. Dejas tu libro por un ladito y sacas tu cuaderno, ¿sí? Dime tu duda. Vamos a ver el ábaco que trae el libro. Este es un ábaco un poco diferente, pero muy sencillo, ¿sí? Este ábaco va a ser... Así es, mi amor lindo. Va, te voy a... Sí, el que trae de la siguiente página. Ese es el que les voy a explicar, ¿ok? Vamos a dejar el libro abierto por un ladito y sacamos nuestro cuaderno, ¿ok? Voy a dejarte de compartir esta parte para que podamos pasar al cuaderno. Bueno, vamos al cuaderno, chicos, cuaderno de matemática, el cuaderno de cuadritos, ¿ok? Vamos a escribir la fecha del día de hoy, ¿ok? Este mes de junio tenemos 2 cumpleañeros, por lo que yo estaba viendo. Tenemos a Ian y tenemos a otro compañerito, que sería, vamos a ver, tenemos a Ian, se me perdió este compañerito. Es Giselle. Ay, Giselle, te querías esconder. Bueno, yo también tuve un cumpleaños. Ya voy a cumplir 7 años. ¿Y me vas a invitar? Sí, ¿cuántos días faltan para mi cumpleaños? ¿Cuántos? ¿Cuántos, mi amor lindo? Como 26 o 25. ¿Tú eres de julio? ¿Tú eres de julio, princesa? Es julio. Julio, julio. Así es, ahí esperamos nuestro pastel. Y le digo, sí, mami es de julio también. En mayo. Tú eres de mayo, sí, princesa, tú eres de mayo, yo recuerdo bien. Chicos lindos, vamos a escribir la fecha, ¿ok? Y vamos a hacer el siguiente ejemplo. ¿Se recuerdan que vimos una tablita para posicionar los números, ok? Era una tablita así larguita. La vamos a dibujar en nuestro cuaderno, ¿sí? Era así larguita y se dividía o se partía en 3, ¿verdad? ¿Y cuál era la primera letra que aparecía? ¿Alguien se recuerda? La C. La C. ¿Seguro? La U. La U. La U de, la U de unidad. Luego seguía, ¿cuál letra? D. ¿La D de qué? La D de decena. Y luego seguía la letra D. D. ¿C de qué? C de centena. C de centena. Muy bien. Cuarentena.
No, cuarentena no, centena, ¿oyeron? Cuarentena no. Ay, chicos. Centena ya pasó, cuarentena. Sí, la cuarentena ya. Veo pues, mis amores. Y ahorita, en la parte de abajo, nosotros vamos a tener un ábaco. Vamos a dibujar un ábaco. ¿Cómo así, Miss? ¿Cómo lo dibujamos? Vamos a dibujar una reglita larga con tres palitos. Vean. ¿Por qué con tres palitos? Por cada cuadrito de arriba es un palito. ¿Sí? El primer palito se va a llamar unidades. También, ¿ven? Unidades. El segundo palito se va a llamar decena. Y el tercer palito se va a llamar centena. O sea, mi amor lindo, que en vez de usar el cuadrito de arriba, también vamos a usar un ábaco. ¿Sí? ¿Ya lo lograste ver? Bueno, mi amor lindo, vamos a posicionar un número. Vamos a ver. Edson, dime un número de tres cifras, ¿ok? Decime cualquier número que se te ocurra que tenga tres cifras. El 300. Otro, ¿300 qué? 300... 40. 340, me parece muy buen número. Vamos a usar el 340. Vamos a escribir aquí el 3. 300... 40, miren en la tablita. Ahora, mi amor lindo, lo que tienes que hacer es dibujar el 340 en el ábaco. ¿Cómo lo vas a dibujar? ¿Cómo vamos a dibujar este número aquí, en ese ábaco, con esos palitos? Vas a venir tú y... el numerito con la letra te va a decir cuántos tienes que dibujar. Mira pues, en la U hay un cero. Entonces, en el palito de la U vas a dibujar cero números. A ver, nos pasamos a la letra D. Amores, ¿qué número está en la letra D de decena? ¿Qué número está? El 4. Y está el 4. ¿Tenemos que dibujar el 0? El 0 no se dibuja. Acuérdate que el 0 no vale nada. Y como no vale nada, no lo dibujamos. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está el ábaco? No tenemos que dibujar el 0. No, no se dibuja. ¿Ok? A ver, gracias. Vamos. Ahora con la D. Como ustedes me dijeron 4, entonces abajo voy a dibujar 4 bolitas, ¿ok? Como si fuera el ábaco. Miren, 4 bolitas. ¿Ok? Si arriba está el 4, entonces en la parte de abajo también vamos a dibujar el 4. ¿Sí? Disculpe, hay que pintar las rueditas. Sí, mi amor lindo, del color que tú quieras. Gracias. Yo la pinté con el lápiz. De preferencia con un color, pero lo dejo a tu creatividad. Ahora, mi amor lindo, nos vamos a la casilla de la C. La C significa centena. ¿Y qué número está en la centena? ¿Qué número está? El número 3. ¿Cómo hay 3? ¿Cuántas bolitas tengo que dibujar? 3 bolitas. Muy bien. 1, 2 y 3. Miren, ya dibujamos 340 en el ábaco. Así se dibuja. ¿Podemos pintar una bolita de un color, otra bolita de otro color? Sí, claro que sí. Dime, mi amor. Fíjese que mi batería se va a acabar y no tengo el cargador porque mi papá se lo llevó. Va, mi amor lindo, entonces si te desconectas, yo sé que fue por eso, ¿ok?
Y si no consigues otro cargador, puedes ver la clase grabada. Pero si conseguís otro y se te apaga, yo te vuelvo a aceptar. ¿Oíste? No hay ningún problema. Igual mi papá me va a traer mi cargador. Va. Igual yo te vuelvo a aceptar por si te llegaras a salir, ¿ok? No te preocupes, Ángel. Bien. Amores, vamos a copiar este pequeño ejemplo en nuestro cuaderno. Con todo y tablita y con números y con bolitas, con todo, ¿ok? Así es como vamos a dibujarlo. Yo también te quiero mucho, Alan. Me dije usted cuando lo andaba copiando, yo lo copiaba. Me parece muy bien. Vamos a darle un minutito a tus compañeritos. Muy bien. Krista nos ha sugerido 239. ¿Sí? Entonces, vamos a dibujar otra tablita de unidad, decena y centena. Y adentro, mi amor lindo, vamos a escribir el 239. 239. Ahí se recuerdan que la centena se dice todo el número junto. 239. ¿Ok? Bueno, entonces ya hicimos 239. Ahora lo tenemos que dibujar. ¿En dónde está la U? Pero poquito. Así es, mi amor lindo. A ver, en la U de unidad, ¿cuántas bolitas dibujo? Si aquí hay 9, aquí abajo también dibujo 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿ok? Ahora me paso a la columna de decena. Si en la decena hay 3, dibujo 3. Si aquí hay 3, abajo dibujo 3. ¿Oyeron? Los números me van a decir cuántas bolitas les tengo que dibujar a cada uno, ¿ok? 1, 2 y 3. Ahora, en la C de centena, ¿cuántas bolitas hay? ¿O cuántas tengo que dibujar? 2. Entonces dibujo 2. 1. 2. Ahí está nuestro segundo ejemplo, ¿ok? Gracias, Krista. 2 bolitas. Bueno, ¿qué sucedería si solo están las bolitas y no está el número de arriba? Si solo me dieran las bolitas, tengo que averiguar qué número es. Y se puede averiguar. ¿Cómo lo averiguamos? Solo contando el número de bolitas. En la C hay 2 bolitas. Si hay 2 bolitas, escribo el 2. Si en la D hay 3 bolitas, aquí escribo el 3. Y si en la U hay 9 bolitas, escribo el 9. A ver, solo te voy a decir una cosita. Hoy solo me vas a enviar la foto de la página número 142, ¿ok? Solo esa página, 142. Lo que estamos haciendo en el cuaderno, no, mi amor, ¿ok? Solo era para enseñarte cómo es el abaco, ¿sí? Hoy son los 142. Cuando yo digo que vamos a hacer un abaco al revés, quiere decir que solo me van a dar el número de bolitas. Y con ese número de bolitas, yo tengo que averiguar de qué número se trata, ¿ok? Entonces, ahorita voy a observar su trabajo, ¿sí? Solo vamos a dibujar el número de bolitas.
En otra hojita van a hacer otra vez el mismo cuadrito con unidad, decena y centena. ¿Ok? Solo que esta vez sin el número. Ahora les voy a dar yo las bolitas. ¿Ok? Vayan dibujándolo de una vez, ¿ok? Para que no les tome mucho tiempo. Bien, aquí estamos dibujando el abaco con sus respectivas bolitas. Bueno, chicos, les repito, vamos a hacer un abaco ahorita, pero al revés. Yo solo les doy las bolitas y ustedes van a tratar de escribir de qué número se trata, ¿ok? Entonces hagamos este abaco y ustedes me dicen, Miss, está el número, ¿ok? Háganlo despacito, aún tenemos 5 minutos.